Para hacer esta crema, este curry de zanahoria, primero, obviamente la zanahoria, ¿vale? La pelamos con un pelador. No tienes pelador con un cuchillo. Una vez que la hemos pelado, ahora la vamos a cortar en trocitos. Trocito gordito, ¿vale? Porque ahora la vamos a poner a hervir. Ahora hemos cogido un caso, una cacerola, y vamos a añadir caldo. ¿Qué caldo? Pues que más te guste. Yo he usado un caldo casero que tengo por aquí, ¿vale? Que tiene un poquito de carne y un poco de verdura. Así que bueno, el que más guste. Añadís el caldo, como he dicho, y añadimos la zanahoria. Y vamos a hervir hasta que esté un poquito cocida la zanahoria. Una vez que la zanahoria haya hervido, ahora en un vaso de batidora vamos a añadir lenteja cocida, lavada, ¿vale? La hemos lavado un poquito. Vamos a añadir también un trocito de cebolla cruda. Añadiremos toda la zanahoria cocida. Y ahora iremos añadiendo parte del caldo que hemos usado para hervir la zanahoria. Esto irá al gusto, ¿vale? Si lo añadimos de primera un poquito y según cuando se vaya batiendo, según el espesor que queramos, pues le vamos añadiendo más o menos. Se me olvidaba, importante, añadir las especias, ¿vale? Cúrcuma, comino, pimienta y jengibre. El jengibre lo voy a rallar porque lo tengo en raíz. Una vez que hemos añadido las especias, lo trituramos. Bueno, ya está la crema triturada, ¿veis? Queda más o menos líquida. Ya vamos a presentarla, ahora seguimos con la receta. Ahora, una vez que lo hemos echado aquí ya en el bol, vamos a acompañarlo con cositas, ¿vale? Vamos a añadir unos anacardos picados. Un poquito. Lo he probado antes, está muy bueno, ¿eh? El curry le da, perdón, la cúrcuma le da un buen sabor. Bueno, al final el curry es una mezcla de especias. Añadimos también un poquito de semilla, un variado de semilla, que lo puede encontrar en cualquier supermercado, fácil. Un chorritín de aceite de oliva. Y ya, para rematar, una hojita de albahaca. Albahaca fresca y bien lavada. Y con esto tendríamos nuestro curry de zanahoria. Muy rico, sano y muy fácil de hacer.